Brularinos y brularinas amigos de YouTube, espero que estén muy bien, yo soy Spike el mejor legendario de todos, trayéndoles un nuevo video para el canal, en esta ocasión... Les traigo un video muy informativo, con algunas noticias que han surgido estos últimos días, y que seguramente no sabían, y que tendrán un impacto en un futuro no muy lejano, dentro del juego, así que sin nada más que decir, pues comenzamos. <laughs> Empecemos con una noticias que les alegrará el día, como la mayoría sabrá, el día de ayer Brawl Stars, a través de sus redes sociales, principalmente en Twitter, publicaron una encuesta para votar, qué modo de juego queríamos que volviera, entre los cuatro que ya vimos, y obviamente como no podía ser de otra forma, ganó Brawl Personalmente es el modo que más me gustó, así que me encanta la idea que vuelva, y como les dije en un video de fechas, este modo lo veremos la siguiente semana, incluso lo confirmó Frank, pero aunque no lo dijeron, es posible que veamos los otros modos, en las próximas semanas, según la cantidad de votos, así que probablemente después veamos Bolívarul, Robo de Trofeos, y el otro modo que no me gustó. La siguiente noticia, surgió en Twitter como siempre, pero surgió a raíz de una noticia que les dije hace unos vídeos, la cuestión es que, Dani dio una lista de posibles cosas, que podríamos ver en un futuro, dentro de ella, mencionaron una extraña sigla, a lo cual un usuario preguntó qué era, y Dani respondió que significa todos jefes diferentes, y este describió que era una especie de todos contra uno, pero con más jefes donde tenías que aprender a luchar, y recordar los patrones de cada jefe, haciendo alusión a un juego llamado WoW, que sinceramente no sé cuál es, díganme ustedes en los comentarios, si ya saben qué juego es. Bueno, el caso es que quieren meter, un nuevo modo variante de todos contra uno, pero con más jefes, lo cual suena interesante. Espera un segundo, tú si sí, tú, tú que estás viendo este video, y no has dejado tu like, ni tampoco te has suscrito, si no lo haces, bus se la ha extinguido. La siguiente noticia es sobre los nuevos guides. Pues como todos sabrán, cada semana hacen una encuesta, para saber qué gallet meterán, y en esta ocasión, los ganadores fueron, el gallet de león, o sea, invisibilidad en área, y el gallet de geild, o sea, el tornado, siendo los gallets número 7 y 8, quedando solamente dos gallets, que saldrán la próxima semana, siendo Low y Pan. La siguiente noticia también tiene que ver con la lista que dio Dani y otro usuario curioso preguntó sobre qué era de Admatch y Dani explicó que las recompensas en este modo dependen de las muertes y no de la posición, es decir, que si tú mataste a tres o cuatro personas en una partida de supervivencia pero te mataron en tercer lugar. Pues, como fuiste el que más muertes hiciste, te darán más copas extras, como si fuera una batalla en desventaja, y no depende mucho de la posición, y habrán menos campeos y tines, así que esto me parece una excelente idea. Terminamos el video con un bug. Otro error en esta actualización que tiene que ver con un emote lo que pasa con este emote es que aparece en el chat de equipo y tú lo puedes usar normalmente pero dentro de partida si tú quieres seleccionar este emote no te aparecerá no hay una razón clara del por qué supercell hizo esto pero la cosa es que no puede usarse. Sin embargo, recientemente en algunas partidas se ha visto gente que usa el emote de manera normal, siendo una infracción a lo que hizo Supercell y siendo un hecho que posiblemente estas personas serán baneadas. Y pues bueno chicos, espero les haya gustado el video, dejen su like así fue, comenten que les ha parecido la noticia, suscríbanse si todavía no lo están, para que un día lleguemos a los 100.000 mil suscriptores, yo soy Spike el mejor legendario de todos, y nos vemos en un próximo video.